Publicar en redes sociales es fácil y sencillo. Lo único que tienes que hacer es coger tu pieza de contenido, subirla a la plataforma y dale a publicar, ¿no? Aquí lo verdaderamente complicado es poder hacerlo de manera constante. Es día tras día darle a ese botón de publicar, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Si realmente quieres vivir de esto y has empezado a publicar, ya te habrás dado cuenta de lo verdaderamente complicado que puede llegar a ser a veces el ser constante en redes sociales. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a hablar de pequeños pasos accionables que podrás incorporar en tu rutina diaria o semanal para que puedas ser el rey o la reina de la constancia en redes sociales. Presta atención. Mi primer tip es que fijes objetivos realistas, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer para poder cumplir esos objetivos es pensar si de verdad vas a ser capaz de cumplirlo y de mantenerlo en el tiempo. Si trabajas a tiempo completo, tienes clase de tenis por las tardes, tienes dos hijos, tienes un perro y realmente tampoco es que tengas tanto tiempo para crear contenido y poder publicar todos los días, a lo mejor. Pero a lo mejor sí que tienes un domingo por la mañana para poder crearte unas cuantas piezas de contenido, programarlas y poder publicar a lo largo de la semana. También dependerá de lo dispuesto que estés a sacrificar tu tiempo dedicado a otras cosas para dedicarlo a la creación de contenido. Pero si es algo de lo que realmente quieres vivir, vas a tener que buscar tiempo para poder dedicárselo a esta creación de contenido. Así que lo primero que quiero que hagas es que pienses cuántas piezas de contenido podrías publicar de manera constante durante los próximos 3 meses. Publicar todos los días no siempre es necesario para conseguir buenos resultados. Sí que puede ser recomendable porque al final cuantas más piezas de contenido publiques, antes le irás pillando el tranquillo, tendrás muchas más piezas, tendrás mucha más información sobre los resultados de esas piezas y podrás ver qué está funcionando mejor, qué no está funcionando mejor y al final acelerarás bastante el proceso. De todas maneras, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba hablando de la importancia de publicar o no todos los días y pues así le puedes dar una vuelta también y ver qué sería lo más adecuado en tu caso. Una vez que ya te hayas sentado y tengas claros estos objetivos, pero de manera realista, pasaremos a nuestro siguiente tip. Mi siguiente tip es que dividas tus objetivos en pequeñas acciones fáciles de completar. Si por ejemplo yo me propusiese que quiero publicar todos los días un vídeo corto en TikTok o en Reels, tendría que grabar 30 vídeos. Si lo veo así, 30 vídeos parecen una auténtica barbaridad, es muchísimo, ¿cómo voy a publicar tanto? ¿Cómo voy a grabar tantos vídeos? Pero en cambio, si lo vamos viendo de otra manera, podemos plantearlo como que en vez de ser 30 vídeos, son 7 vídeos a la semana. 7 vídeos a la semana que a lo mejor durarán entre aproximadamente 15 segundos y 30 segundos cada uno. Si me siento mi mañana del domingo, en un par de horas puedo tener listos estos 7 vídeos para publicar a lo largo de toda la semana y realmente sentarme una tarde o una mañana de domingo un par de horas no supone tanto tiempo o esfuerzo, pero de esta manera sí que puedo publicar todos los días. ¿Te das cuenta cómo visto así parece todo mucho más sencillo? Mi siguiente tip es que cojas boli y papel y apuntes escrito de tu puño y letra qué objetivos quieres lograr. Y al lado quiero que cada día que logres ese hábito, ese objetivo, digamos que quieres volver un hábito, le pongas una crucecita al lado. La idea de esto es que cada día que lo vayas cumpliendo hagas una cruz y vayas creando una cadena de cruces. Tu objetivo, tu misión en la vida va a ser no romper esa cadena. Sobre todo cuando veas que llevas 2 o 3 días seguidos, te costará mucho más perder ese día y romper la cadena porque visualmente tienes esa cadena, es como mucho más comprometido contigo mismo. Y puede parecer una tontería, pero te puedo asegurar que este tipo de cosas mentalmente nos ayudan a ser más constantes. Mi siguiente tip para ayudarte a ser más constante es que anotes todas tus ideas de contenido siempre, que tengas una nota en el móvil. Vale, que cada vez que se te ocurra alguna idea de contenido o estés tirado en el sofá viendo TikTok a las 2 de la mañana, como nos pasa a muchos, no miro a nadie, quiero que en esos momentos, si ves alguna idea de vídeo que te parece interesante o si te estás duchando y de repente dices, ¡ah! Y se te ocurre una idea genial, porque no hay cosa más cierta que las mejores ideas siempre se te ocurren en los momentos más inoportunos, la mitad de las veces no lo apuntas y dices, no sé si me voy a acordar.
me voy a acordar. Y luego, ¿te acuerdas? Pues no, no te acuerdas, porque nos ha pasado a todos. Y luego llegas a casa y dices, pero ya había tenido una idea genial, ¿qué era? Pues ni idea, ya has perdido esa idea, ¿vale? Y eso no queremos que pase. Entonces lo que vas a hacer es que todas esas ideas que se te van ocurriendo las vas a ir apuntando ahí. ¿Y por qué las vas a ir apuntando ahí? Pues porque cuando te vayas a sentar a crear contenido, ya vas a tener ahí todas tus ideas. No vas a perder más tiempo dándole vueltas a, vale, tengo que hacer un vídeo hoy, pero no tengo ni idea de qué vídeo puedo hacer. Pues ya lo sabes, porque tienes una maravillosa lista de ideas que has ido creando sobre la marcha y que no te ha costado ningún tipo de esfuerzo crear. Este tip está muy relacionado con el siguiente que te voy a dar, pero antes de continuar, si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal y de darle a la campanita, porque todas las semanas tenemos un montón de contenido nuevo de marketing, de redes sociales que te van a ayudar a llevar tus redes al siguiente nivel, y es que no te lo puedes perder. Vale, ahora sí, sigamos con nuestro siguiente tip. El siguiente tip es que crees en batch, ¿vale? Que crees por bloques. Esto es como lo que estábamos hablando antes de los vídeos de TikTok, cuando los dividíamos en pequeñas acciones y parecían mucho más sencillas. Pues para ser constante es muy importante que te organices y que bloquees tiempo para creación de contenido. Si todos los días tienes que levantarte, maquillarte, adecentarte, porque muchas veces cuando salimos y nos grabamos queremos salir preciosos, queremos salir maravillosos, no queremos salir con pelos de loco porque nos acabamos de levantar, o nos gusta vernos mal, ¿no?, cuando vamos a crear contenido. Entonces, como cuesta un rato prepararse, cuesta un rato meterse en la mentalidad de grabar, sobre todo cuando vas a grabar vídeo, ¿vale? Cuesta un rato entrar en ese modo grabación. ¡Aprovéchalo! Aprovecha que ya te has sentado, ya te has puesto en modo grabación, ya te has arreglado y vas a aprovechar y vas a grabarte todos los vídeos que puedas o todos los vídeos que puedas en el ratito que tengas. Tampoco hace falta que te vuelvas aquí un salvaje y grabes 20 vídeos del tirón. Pero si lo haces, pues 20 vídeos que te has quitado de en medio. Esta, desde luego, es una de las claves definitivas para ayudarte a ser constante. Pero esto no quiere decir que no puedas tener también tu parte un poco más improvisada. Hay muchos creadores de TikTok, sobre todo, que les encanta improvisar su contenido sobre la marcha. Pero si quieres mantenerte constante de manera más sencilla, yo te recomendaría que por lo menos parte del contenido lo creases en bloque y lo tuvieses listo, porque siempre surgen imprevistos, a lo mejor se te nubla el día o pasa cualquier cosa. De repente los de enfrente montan una fiesta y tú ibas a grabar y de repente pues hoy no puedes grabar, y entonces si no tienes ningún vídeo en la recámara, digamos, preparado, pues ¿qué va a pasar? Que ese día no vas a subir vídeo y ya te habrás cargado tu cadenita de cruces, estarás fastidiando tu cadenita y no puedes romper la cadenita, ¿vale? Muy importante. Ay, de verdad. Me parto yo sola. Mi siguiente tip va a ser que utilices un planificador, ¿vale? Este es un planificador maravilloso que no tiene fechas, ¿vale? No tiene ninguna fecha, lo cual me encanta porque me parece muy práctico, ¿vale? Es un planificador semanal y aquí pues puedes ir apuntando, digamos, pues tus tareas de la semana, tus objetivos, qué es lo que quieres ir cumpliendo, ¿vale? Es muy sencillo de rellenar, lo puedes tener en físico, lo puedes tener en digital. Si os interesa este en particular que utilizo yo, lo dejaré debajo del vídeo, ¿vale? Linkeado. Y la verdad es que a mí me parece lo más práctico del mundo, pero hay gente que le gusta más en físico, otra gente que le gusta más en digital. Yo me organizo con mi planificador aquí porque me gusta tenerlo en físico, me gusta escribir las cosas. Cuando las escribo siento como que estoy más comprometida porque está ahí escrito de mi puño y letra. Entonces, si eres como yo, pues te recomiendo un planificador de este estilo, ¿vale? Que puedas ir apuntando tus cosas, pero si no, también te puedes organizar con algún planificador digital, ¿vale? Tienes Notion, tienes Google, ¿vale? A mí en Google también me gusta mucho organizar mis tiempos en el calendario, mis compromisos los voy metiendo siempre en el calendario de Google y me va alertando a lo largo del día. Entonces, a mí me gusta hacer una combinación de ambas, pero tú te puedes organizar como quieras. Pero sí que es verdad que para organizarse es muy importante no tenerlo todo en la cabeza, porque al final tenemos mil cosas en la cabeza, se nos olvidan las cosas y es mucho más sencillo tenerlo apuntado. Y así, una vez que lo has apuntado, también estás liberando tu mente de no tener que estar pensando todo el rato en todas las cosas que tienes que hacer y que pasa a ser un agobio y que pasa a ser horrible, ¿vale? Ya lo tienes ahí apuntado, ya te puedes centrar en lo que sea que estés haciendo, poner toda tu atención y ya está. Y eso es lo que queremos, centrarnos y ser más eficientes. Mi siguiente tip es que programes tu contenido para que se publique automáticamente por ti.
Igual que nos hemos tirado una mañana grabando y tenemos todos nuestros vídeos de la semana preparados, nos vamos a tirar a lo mejor otra horita, otro par de horitas, planificando, digamos, en el calendario todas esas publicaciones, cuándo van a salir y programándolas para que se publiquen automáticamente por nosotros. Esto quiere decir que ahora ya sí que sí, si te surge cualquier imprevisto, pasa lo que sea, la publicación va a salir, estés tú haciendo lo que estés, ¿vale? Igual se ha reventado una tubería y estás ahí con una fregona como loco limpiando y mientras tu publicación va a salir igualmente, ¿vale? Muy importante esto, yo utilizo Later para planear todas mis publicaciones y para programarlas automáticamente. Es una auténtica maravilla, tiene planes gratuitos, tiene planes de pago. Si lo quieres probar también, te voy a dejar un enlace debajo de este vídeo porque de verdad es que te va a salvar la vida. Yo desde que programo mis publicaciones, te juro que soy mucho más feliz. Otro tip que tengo para ti es que no te machaques, ¿vale? Muchas veces ponemos mucha presión sobre nosotros mismos, queremos publicar todos los días, queremos hacer algo de manera muy constante, queremos crear ese hábito y cualquier día fallamos por la razón que sea y nos machacamos, nos fustigamos y realmente tampoco es necesario, ¿vale? Es muy importante también cuidar nuestra salud mental, respetar nuestros espacios, nuestros tiempos y no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar una cadenita nueva de cruces. Y ya está. Y esta vez, pues intentaremos que sea más larga que la anterior. Y ya está. Cuando hablamos de constancia en redes, es inevitable pensar en cuál sería nuestra frecuencia idónea de publicación para triunfar, para conseguir seguidores. Pues todas esas dudas te las voy a resolver en este vídeo de aquí, así que no te lo pierdas. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal.